El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 2 de diciembre, conoceremos la historia acerca de Santa Bárbara. Una antigua tradición escrita en el siglo VII cuenta lo siguiente de Santa Bárbara. Era hija de un hombre de mal genio, llamado Dióscoro. Como ella no quería creer en los ídolos paganos de este hombre, la mandó a encerrar en un castillo, al cual le había mandado colocar 2 ventanas. La santa mandó a los obreros a que añadieran una tercera ventana para acordarse de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció más a su incrédulo papá, el furioso Dióscoro. Como su hija no aceptaba casarse con ningún pagano o no creyente, permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada. Los enemigos de la religión por eso la pintan con una espada y con una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Cuenta también esta antigua tradición que cuando Dióscoro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara la gente le reza para verse libre de rayos y de tormentas. Dicen que junto a ella fue martirizada su amiga Juliana y que en su sepulcro se obraron muchos milagros. También añade la antigua tradición que lo último que Santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio.